Muchas gracias por darnos esta apertura, por ser de revista. Te agradecemos a ti y a FE Education Fridge Ecuador por brindarnos estos espacios para esta entrevista en exclusiva contigo. Jonathan, el 2018 la rompiste con la vuelta a Colombia y la vuelta a Asturias. ¿Te viste llegar al World Tour de esta manera? ¿Y cuáles son tus perspectivas para este año? Hola Diego, un gusto, ¿no? Yo creo que el gusto es mío de abrirme la apertura aquí, pues en la oficina de IEF. Ha sido algo impresionante, algo muy bonito ser parte de este nuevo equipo de IEF Education Fields. Y pues con respecto a tu pregunta, en 2018 ha sido algo acorde con el esfuerzo, ¿no? Los resultados del esfuerzo, de los objetivos. Y pues muy bonito conseguir esos triunfos que fueron proyectados para el año 2018. Este año muchas más metas, objetivos para hacerlo con este equipo, con este nuevo equipo, esos nuevos colores, y pues muy orgulloso de estar representando. Se vino una temporada 2019 llena de mucho entusiasmo para los ecuatorianos al tener tres ecuatorianos presentes en el World Tour. ¿Cuál es tu análisis del ciclismo ecuatoriano por esta nueva era que está pasando? Bueno, yo creo que el ciclismo ecuatoriano ha venido creciendo. Ha venido creciendo, ha venido dando mucho impacto, ha venido haciendo más, digámoslo, ha venido inyectando más afición de ciclismo a mucha ciudadanía de aquí del Ecuador. Nosotros como ciclistas queremos alcanzar muchos más logros, estar en lo más alto, dejar lo más alto nuestra marca y sobre todo pues de donde venimos, de nuestro país, y dejar muy en alto el país. Perfecto. ¿Cómo se dio el fichaje de EF Education y cómo dieron contigo? Yo creo que con respecto a mi palmarés, todo lo sucedido en Colombia, las grandes carreras que he hecho en Colombia, lo que hice en Europa, un poco tiempo que estuve allá, los equipos lo tienen en la mira, lo están fichando, están acorde de los corredores, y pues lo primordial es que IEF apuesta, ¿no?, al talento de la juventud, apuesta a los jóvenes talentos, y yo creo que ha puesto la mira en mí, me ha hecho llegar esa oportunidad, la he aprovechado al 100%, sin pensarlo, es un sueño, ya cansado, y ahora pues a seguir trabajando, y sobre todo pues con este equipo, esperar darle todo de mí, todo el esfuerzo, el apoyo, tener la confianza del equipo y hacer muy buenas carreras este año. No dudamos de tu capacidad, Jonathan. Sabemos que la vas a romper en este equipo, vas a llegar muy alto. Lo has demostrado a capa y espada todo lo que has hecho en tu palmarés, y creemos que vas a tener un notable rendimiento en el World Tour. Ahora, Jonathan, ¿qué se viene? ¿Qué carreras vas a correr? ¿Qué grandes vueltas tienen? ¿Cuál es la gran vuelta que te gustaría correr? Bueno, no, yo creo que IEF ha puesto en mí un calendario muy bueno, sobre todo pues, empezando con el Tour Colombia. Vamos a dar mucho de ver en el Tour Colombia, vamos a dar sorpresas. Quiero estar en un buen nivel como aporte para el equipo, para Rico sobre todo. Luego tenemos clásicas en Italia donde quiero ya estar en un buen nivel, pulir pocos errores que tal vez
el equipo vea en mí mejorar, no dejar nada al azar, estar todo en perfecciones. Tendremos clásicas en Italia, en España. Todo esto sería como preparación para estar en el Giro de Italia, ¿no? ¿Cómo ves este palmarés de Jonathan y por qué se decidieron por la contratación de él? Mira, hay varios ángulos a la respuesta, pero yo te podría dar dos que creo son las razones por las cuales fichamos, digamos, a Jonathan. Uno es, el ciclismo es un deporte de equipo. Tienes un capitán al cual siempre quieres posicionar lo más adelante posible en la GC y necesitas gregarios que hagan el trabajo. EF este año tiene la ambición puntual de realmente poner a cualquiera de nuestros capitanes en los tres primeros puestos de cualquiera de los tres grandes tours. Caicedo tiene un perfil muy completo como escarabajo, escalador y como contrarrelojista. Toca probarlo en una dinámica de equipo donde juegas en la UCI, que es muy diferente a cuando compites en professional teams. Entonces, es un chico que ha demostrado no solo buenos resultados en un pasado inmediato, pero tiene buenos palmareses en su historia como profesional. Cumple las cualidades físicas que necesitamos para realmente hacer del equipo un equipo más competitivo, que es al final lo que estamos buscando. Y creo que tiene la combinación de juventud y experiencia que le permite formarse y no heredar algo que ya esté formado. Entonces, en cierta medida creemos en construir joven talento para que en 4 o 5 años vista tengamos un aspirante a uno de los grandes tours. Entonces, Jonathan es un chico con pasión, comprometido, con buenos resultados y creo que nos puede complementar muy bien las piezas de ajedrez para los grandes tours. ¿La función de Jonathan es inicialmente como un gregario? La función de Jonathan primero es que aprenda, que se ruede un año. Él ya tiene experiencia, ¿vale? Él ya tiene experiencia. Decirte la hora sería irresponsable de mi parte. Yo lo que te podría decir es que queremos que vuelva a tener los mismos resultados que tuvo en Oripaz, o por lo menos ese tipo de performance. Queremos que empiece a rodar inmediatamente y llegue a Europa en las clásicas de Italia. Lo más probable es que tenga la oportunidad de participar en Tirreno Adriático, que es una carrera temprana en la temporada, exigente, trabajo de equipo, rápida, ¿no? Ok. Dependiendo del performance que tenga, veremos dónde lo podemos acomodar. ¿Cómo ves el ciclismo ecuatoriano? ¿Tú crees que está despuntando ahí? Yo sí, perdona que te interrumpo antes de que termine la respuesta. Yo sí, yo creo que hay una cantera, se empieza a formar realmente una cantera que ya viene existiendo desde posiblemente una década atrás de unos pocos. Ahora ya se ha popularizado el deporte un poco más. Yo te llamaría a Ecuador como un mini colonia en ese aspecto. Creo que eventualmente habrá más ciclistas profesionales compitiendo en las grandes competiciones internacionales, participando en equipos de primera categoría. Todavía no ha ocurrido el efecto que ocurrió en Colombia, y el efecto que ocurrió en Colombia fue el de hubo scouting de escaladores desde los 80. Estamos hablando que llevamos casi 4 décadas de los colombianos reconocidos como grandes escaladores. Después se fue fomentando el deporte de forma interna. Se crea una escuela internamente de ciclistas donde se ve un futuro profesional, se empieza a promover internacionalmente y localmente, más importante local que internacional, y se crea la cultura del ciclismo profesional que eventualmente ha resultado en 15, 16, 17 corredores compitiendo en la UCI en equipos de primera división. Y en Ecuador yo sí creo que es muy importante el desarrollo interno del deporte para que ustedes empiecen a ver mejores ciclistas a futuro.
mientras no exista carreras locales, mientras no equipa, no exista patrocinio local, mientras no exista cobertura mediática, es muy difícil que llegue un patrocinio internacional. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar a Caicedo en otro país, no en Ecuador. Y él tuvo la suerte de competir en equipo internacional o en un equipo colombiano, donde nosotros ya llevamos, y el deporte en sí lleva años buscando en casa de talentos. Entonces, desafortunadamente, se tienen que presentar las condiciones correctas para que la magia ocurra. Y yo creo que entre más Ecuador patrocine, fomente e invierta en el deporte, más talentos habrá.